רבות הבנה מזה בדרך אני הולך עם ראש למעלה כל אחד הוא בן או בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נבחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם History I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, v'nei Sara rivka rachel v'leah. Officer, license and registration, please. Here you go.
Buenas, Yaguató, ahora enseguida nos conectamos con el audio, así que un minutito ya solucionamos este inconveniente, ya estamos todos juntos con el audio, así nos pueden escuchar todos perfectamente. Así que un breve instante, un poquito de paciencia, ya vamos a estar todos juntos escuchándonos perfectamente. Gracias. Bueno, un segundito, ahora reiniciamos el equipo, así que ya nos van a escuchar. Ustedes, Uri ya sabe, me está como en forma interna, me está comunicando que sabe que ustedes nos están escuchando, así que un pequeño instante más y ahora Uri soluciona un problema. Ahí creo que volvimos. Bueno, a ver, ahí me tienen que estar escuchando. Sí, gracias Rubén por informar. El micrófono funcionaba, pero por una cuestión interna en esta transmisión, bueno, no salía mi micrófono. Así que acá estamos todos listos. Yo les decía antes esto que no se escuchó, que los leía. Que está, sí, por eso estábamos informando esto. Shabu Atov, bienvenidos, una alegría, vuelvo a decirlo porque esto no salió, estar acá compartiendo este momento todos juntos, estar compartiendo acá lo que fue también ayer este hermoso Kabbalah Shabbat. Así que simplemente díganme por dónde nos están escuchando, por dónde están compartiendo. En esta transmisión que estamos haciendo un poquito de forma más radial, ustedes me van a poder contar un poquito cómo la pasaron ayer, cómo lo vivieron ayer. Yo diría es un momento más íntimo, pero por suerte tenemos la alegría que somos muchos, muchos los que estamos acá conectados. Estábamos dándole la bienvenida a nuestro maestro musical, Gaby Toker. Rubén, que le pedí sí que me acompañe a hablar, porque sí era gracioso. Él me escuchaba, pero para afuera no salía. Acá está Sin, acá está Simón desde San Miguel. Está Patricia, está Jorge, está Graciela, bueno, está Lau, un montón de personas por ahí. Así que una alegría. Vamos a darle la bienvenida a Claudito, que lo extrañamos ayer por razones que sabemos que tienen que ver con la prevención. No nos puede acompañar, pero está todo bien, tanto con Claudito, con Sin, los extrañamos. Y nuestro invitado de lujo que se prepara acá para después de la Audalá acompañarnos, ahí se puso una camisa especial para la ocasión, nuestro querido Luis Potap. Bienvenidos, sí, todos. Bueno, ahora en breve vamos a charlar con Luis. ¿Cómo estás, Claudito, vos? ¿Extrañas, Giona? La verdad, hola, ¿qué tal, Uri? Hola a todos. Es raro verlos y no estar ahí. La verdad que se lo digo a mi familia, se lo digo con quien hablo. Es extraño ver que se desarrolla el Kabbalat Shabbat y no estar presente. Pero bueno, lamentablemente es lo que hay y de alguna manera estoy porque los veo siempre, ¿no? Y los apoyo desde ya. Lo sabemos que estás, sabemos que estás ahí y bueno, y es una alegría enorme y obviamente se te extraña también. Ahí quedó la placa, sí, espera que hay un tema con las placas, pero está, quedó la placa de Gaby, pero es una alegría saber que nos acompañás y que estás por ahí, como todas las personas que están por acá. Mirá, Luis, parece que hay un gran club de fans, ¿sí? Que te está siguiendo y que se está conectando y que tenemos por acá. A ver, vamos a hacer primero la Abdalá y luego vamos a seguir charlando. Vela que yo acá la tengo preparada, ahora les voy a presentar el vino que yo tengo, vino y algo aromático para este momento. Y si está todo listo con Rubén, con Claudito, con Gaby, vamos a empezar a hacer la Abdalá y luego vamos a seguir charlando y luego nos cuentan si sí, estoy leyendo comentarios
hermosos hacia Luis y también a todos los que les gustó también el Kabbalah Shabbat de ayer, contando también para que se anoten para lo que se viene de Yamim Noraim. Bueno, Rubén, Claudito, ¿les parece? ¿Estamos listos para arrancar con la Abdalá? Adelante, que vamos. Yeshuati Eftak Velo Eftak Ki Yasir Simrat Yadonai Vayeli Lishua Ushab Temay Pesas Maine ya Yeshua, la dona ya Yeshua, la ka, birka teka zela, adonai tzvaot imanu, misgav lanu Elohei Yaakov zela. Adonai Tzvaot Ashrei Adam Uteakvar Adonai Yoshi HaMelech Yaneinu Beyom Koreinu La Yehudim Aita Ora Besivka Besasom Ikar Keti Elanu Kos Yeshuot Esa Uveshem Adonai Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Borei Pri Agafim Amen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Borei Mine Besamim Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Borei Meori Haesh Amen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Amabdil Bene Kodesh Lechol Ben Orech Hoshech Ben Yisrael Amim Beyom HaShvi'i Lishemase Baruch Ata Adonai Amavdil Ben Kodesh Lechol Amavdil Ben Kodesh Lechol Kol Kol Chatoteinu Im Kol 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 Tareinu Bekatpeinu Yar Be Yar Bekacho Bekacha Kochamim Balayla Zareinu Bekatpeinu Yar Be Yar Bekachol Bekacha Kochamim Balayla Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishve, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Akilate, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Akilati, Vimera Veyamino, Yahavo Helenu. Imashiach ben David, Imashiach ben David. Shavua Tov. Podemos acá desearnos a todos. Tengo muchos mensajes muy lindos para leer. Rubén, ahí estrenamos placa, ahí corregimos el acento de tu apellido. Muy bien. Yo quiero saludar, ¿sí? Porque es un poco lo que ayer en el Kabbalah Shabbat que hacemos la tefilá no podemos hacerlo. Y en este espacio un poquito también podemos hacer. Voy a intentar, hay muchos comentarios, es muy bueno. Yo digo, si esto les gusta y piensan que les puede gustar a otras personas, yo ahí pongo me encanta.
pongan like, compartan. Está por acá Debbie, está por acá nuestra querida Haná, está Sin, dice, ayer estuvo hermoso, es una emoción hacer tefilá desde Ioná, te extrañamos un montón. Sin, Simón, que está dando saludos, Yae desde Almagro, varios que decían, sí, me sumo al club de fans, Viviana, qué bueno que esté Luis, Patri, grande Luis, desde la cuenta de Luis está escribiendo Judy, felicitaciones por la versión de Ibrian Oji, no sé si te referís, empezamos con el Ibrian Oji moderno, que seguramente tendremos alguna sorpresa, esto es Yamim Noraim de Benny Friedman. Por acá está nuestro querido Ariel Goldman, que el lunes aprovechamos para contarles que tenemos un encuentro con él, que vamos a estar compartiendo sobre judaísmo y medicina. Mirá, Luis, te pongo en cámara para que escuches un poquito todos los saludos y los que te siguen. Lidia diciendo saludos para Luis. Graciela, qué emoción. Simón, hola Luisito, te estoy viendo, un abrazo, saludo para toda tu familia. Anita, le mandamos muchos cariños. Está por acá André y Dani, papás de Yara y Alan, muchos saludos para André y para Dani. Sofía, qué gusto escucharte. Luis, Frida, Miri, Lore. Lore que dice, gran persona Luis, un gran homenaje. Está nuestro querido Juan, que lo extrañamos por ahí conectado. Zulema dice, un lujo Luis Potap. Tenemos, bueno, Lau, bueno, varios saludos de Shabua Tov, Ale Palachi, Yolanda, Sandra, Esther, Marcelo, Roisenstein desde Villa Crespo, te extrañamos Marcelo, ¿cómo estás? Ale Pickles también mandando un abrazo grande para Luis, de nuestro Shofar Team y de nuestro equipo, que también estamos movilizando la información para Yamim Noraim. Ale, me ayudás compartiendo el link para anotarse en Yamim Noraim. Es totalmente sí, para quienes se quieran anotar en Yamim Noraim tienen que llenar cuatro líneas de información y con eso podremos mandarles los links para que se puedan conectar a Yamim Noraim, que por temas de seguridad necesitamos que por favor cada uno de ustedes se registren. Yari dice, genio Luis, Claudia, te queremos. Sebi Potap, que lo extrañamos, dice, qué fachero que estás. Lo mismo que decías, nueva camisa, Luis. Sí, sí, lo menos que puedo hacer hoy es un día de estreno. Un día de estreno, mirá, imaginaba bien que era nueva camisa, así que muy bien. ¿Qué vino tenés? Yo tengo acá un vino blanco, Uxmal, Sauvignon Blanc. ¿Qué vino te acompaña a vos, Luisito, acá querido? Me acompaña un Malbec. A ver, vamos a ver. Un Benjamín. Un Benjamín. Me dijiste, lo tomaste en serio y a Claudito, que pues no tenemos, a Claudito no le podía hacer chistes. Ayer el viernes llegamos y digo, pienso en alguna metáfora de fútbol y no está Claudito. Me dice Gustavo el Negro, yo también soy de Boca, digo, bueno, no, pero Gaby decía no muy seguidor, Rubén tampoco. Acá dice Sin, estreno mundial, la bebida. ¿Qué bebida tenés vos, Claudito? Malbec de Valmont, muy bueno. Bueno, ¿y vos, Gaby, te trajiste al estudio? Hoy no. Hoy les fallé porque hoy no me traje el vinito al estudio. Así que hoy es Abdalá and Coffee. Abdalá and Coffee, está muy bien. Bueno, ahí, gracias Ale, yo estoy fijando tu comentario para el link para anotarse en nuestras tefilot. Lau también lo puso, así que nos dicen cualquier duda que tengan. Acá está Ale, está Lau, está Miri, sí, para cualquier consulta que tengan. ¿Te parece, Gaby, si hacemos un poquito entre la transición en la Abdalá y ahora quedarnos un poquito con la música de Luis? Si querés tocar algo, le damos transición a este momento. Y yo les pregunto si tienen alguna canción judía preferida, favorita. Vamos a ver si alguna de ellas tiene que ver con las que nos va a cantar Luis. Thank you.
Muchas gracias a Gaby. Bueno, así que nos despedimos de esta parte de La Abdalá. Le agradecemos mucho a Gaby con Erev Shel Shoshanim. Si quieren, igual quédense charlando, pero digo en este momento de Abdalá. André me dice, no se escucha, se congela la imagen. Por lo menos yo acá estoy siguiendo también con otro dispositivo la transmisión. Se tiene que escuchar. Si algo pasa de ahí, fíjate si lo podés volver a cargar, como para que se escuche bien y como para que esté bien. Y vamos a dar acá sí la bienvenida a Luis Potap, estrenando camisa para la ocasión, sus hijos ya elogiando la facha. Y veo que también, no sé si pasó por peluquería o fue en casa. No, estoy en estado natural. En estado natural, ok. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo les cuento a todos que además de haber tenido shows de Luis, bueno, cada uno de los tefilín que extrañamos, porque teníamos muchísimas ceremonias de Bat y Bar Mitzvah este año, bueno, Luis nos acompañaba tanto con el teclado como cantando junto a Rubén en las ceremonias de tefilín. Y bueno, poder, esto es algo que extrañamos y que esperemos poder volver pronto. Todo esto fue reprogramado. Lau me recuerda, gracias Lau, que fue el cumple de Facu Potap. ¿Qué día fue el cumple de Facu, Luis? El 25 de febrero, de ahora, de agosto. Iba a decir, pasaste la prueba hasta que me mandaste febrero. Pero en cuarentena las fechas cambian, ¿viste? Sí, ya no sabemos qué día es. Claro, comencé. Pero conoces bien a cada uno de tus hijos. Sí, por supuesto. Está muy... Como debe ser. Como debe ser, así que eso una gran alegría. Contanos un poquito, Luis, ¿cómo fue que empezaste a incursionar en la música y en la música judía? Me tengo que remontar a muchos años atrás. Te diría que me tengo que remontar a la escuela primaria. En la escuela primaria había un gran moré de Shirá, un maestro de música, y que fue él el que me inspiró a dedicarme a la música y al canto. Y en ese momento, yo les cuento porque hay muchos chicos que están escuchando, gente totalmente joven que en los yules se acostumbraba a formar coros que participaban los chicos de las escuelas y eran coros muy grandes. Y mi recuerdo más remoto es en primer grado que me dijeron para cantar como solista el Manish Chaná con todo el coro. Ese fue el inicio. En primer grado, ahí de solista. Mirá vos. Yo siempre digo cómo un morete puede marcar en tu vida, en tu ruta. Me encanta porque sí, el valor de la educación, que si bien siempre lo ponemos en palabras, está bueno remarcarlo con estos ejemplos concretos y con esta valoración. Bueno, a vos te marcó un poco tu rumbo. ¿Y cómo fue? ¿Terminaste la primaria? ¿Terminaste la secundaria? Ya, ¿desde qué edad empezaste a decirlo, tomo un poco más en serio, empiezo a estudiar música? Te voy a decir, cuando cumplí 15 años, sí, en el shule mío convocaron a exalumnos para llevar a cabo los Yamim Noraim, el servicio de juventud llevado a cabo por exalumnos. Entonces fue ahí que me llamaron y a cuatro muchachos más, y ahí fue como empecé a oficiar año a año para Yamim Noraim. Porque en ese momento todavía estaba el servicio religioso que llevaban a cabo la gente grande al estilo de antes, y recién se empezaba a modernizar. Sí, sí, entonces sí. Fue ahí que empecé a oficiar a los 15 años y de ahí no paré nunca. Wow. Paralelamente empecé a estudiar música, así que después dejé de oficiar y me dediqué a tocar, y después seguí tocando y cantando, y bueno, la vida me llevó por ese camino.
O sea, tocar a oficiar ya desde Yamim Noraim de las Tefilot. ¿Y qué música era tu música preferida en esa época de juventud? No, no tiene que ser solo música judía. Bueno, música judía, todo. Queen me gustaba mucho también. Queen creo que era lo que me marcaba en esa época. ¿Sabes lo que a mí me fascina, Luis? Y lo digo, me Decime. pasó esta semana, que la otra vez también en una reunión, chicos en edad de Talmud Torah, que hablamos de música, la otra vez, sí, hablando con una familia, tenían, sí, chicos de 12 años, el póster de Queen, que Queen se siga escuchando. Que no escuchen, no, me voy a omitir adjetivos de música de ahora, voy a parecer muy viejo, pero que Queen esté ahí. ¿Y tocaste Pero alguna vez algo de Queen? no, no, de Queen no. ¿No? Nunca Pues digo, escuché. mirá, me echábamos un poco de música judía y algo de Queen. Yo les cuento para Yonah, para quienes conocen de Queen, ubicarás el álbum A Night at the Opera, donde está por supuesto Bohemian Rhapsody, pero además de Bohemian Rhapsody, para Yonah tenemos una canción dedicada al profeta que se llama The Prophet Song. Así Uy, qué que bueno. eso, sí, explórenlo para quienes están por ahí, también para conocer esto. ¿Te animás, Luis, a tocar alguna de estas primeras canciones que te marcaron mientras seguimos charlando un poquito con vos de tu historia y de tus influencias? ¿Cómo no? Hay una canción muy linda que canta Dudu Fischer, que se llama Bar Hinapshi. A ver, Chan Chan. Y tiene una historia esta canción también, te voy a decir, porque esta canción me gusta tanto que se la dediqué a mis dos hijos, a Facu y a Sebi, en el momento de su bar mitzvah, se Wow. la dediqué a ellos en el templo. Wow, O sea, Facu les y gusta Sebi, mucho. que está por ahí, decimos que va dedicada, ¿sí? Esta canción. Bueno, gracias Luis y te armaste ahí todo esto para tocar, para que podamos disfrutar cada uno en sus casas. ¿Por qué elegiste esta canción para Facu y para Sebi? Es una bendición, lo que dice es hermoso y la melodía es hermosa y me gusta muchísimo. Así que es una melodía y una letra que la llevo siempre conmigo. Muy bien, la tenés ahí acompañándote. Vamos preguntando para que la gente nos comente cuáles son sus canciones judías preferidas, a ver si alguna de ellas coincide con lo que Luis nos va a tocar. Gustavo también, un saludo para Gustavo, para las Mellis, dice Gustavo Polak, saludos a Luis, que lo conozco del Club CIS.
Ya parece, es como, viste, se dice en las redes, te sigo desde cemento, no sé si vos eras de la época de cemento, el cemento judío es que te digan, sí, es hebraica, o desde ahí. Escuché que hay mucha gente de San Miguel que escribió, Mucha así que ahí gente, vamos, hay ahí vamos a varios ver. ahí de San Miguel, así que cuéntenos también lo que disfrutan ahí con Luis. Y nos decías que tus influencias iban desde la música judía y Queen. ¿Y algún artista israelí en especial que a vos te haya marcado, que te gustaba escuchar, que te guste cantar? Dudu Fischer siempre fue el primero. Dudu Bien, Fischer. que ahí escuchamos esta canción. Naomi Shemer, me gustaron muchas canciones que hizo Naomi Shemer. Pero más que eso es lo que me marcó de la música israelí. Bien, bien. ¿Y qué canción cuando haces una presentación nunca dejas de tocar? Nunca dejo de tocar. A ver, esta no falla nunca. A Yo ver. les voy a pedir a todos en las casas Se graban y nos mandan. que hagan con las palmas, se puede bailar. A ver, todos juntos. Ya bam 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 bam. Ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam. Ya ba tam bam 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 bam. Ya ba da ba da ba da ba da ba tam. Ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam. Ya ba da ba da ba da ba da ba da bam. Ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam. Ya ba da ba da ba da ba da ba da. Ya ba tam. Bam 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 bam, ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam, ya ba tam. Bam 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 bam, ya ba da ba da ba da ba da ba tam, ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam, ya ba da ba da ba da ba da ba da bam, ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba tam, ya ba da ba da ba da ba da ba tam. Bueno, aplausos acá Luis por hacernos cantar y también con un poco este Nigún de la Abdalá. Mirá, a Marcelo Rosenstein, yo me acuerdo, Marcelo, que alguna vez compartimos una fiesta. ¿Viste? Las cosas que pasaban Luis antes de la cuarentena, bueno, no solo nos abrazábamos o demás, sino que a veces había fiestas judías que eran más peligrosas que el recital de Iron Maiden o la banda más metalera en el medio del pogo que puedas tener. Y conocí la faceta, ¿sí? No sé si vos la conociste, de Marcelo Rosenstein, ¿sí? Siendo como el metalero o el que se iba, viste, como especialista en el pogo en la música judía. Sabés de qué te estoy hablando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Te tocó ser testigo de Es alguna. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Bueno, es peligrosísimo. te cuento que Marcelo, sí, que le hacemos la fama, vos lo ves así tan tranquilo, sereno, pero en las fiestas judías, parece, sí, podemos hacer un sketch, se transforma y peligrosísimo, está ahí. Los adolescentes que están, si uno dice son bravos, bueno, porque no vieron a Marcelo, que está ahí. Y nos pide, pues yo pensaba, si vos le tocás Mashiach, yo temo lo que puede pasar en esa casa, pero nos pide, tocate un Uf Gosal. ¿Te gusta Uf Gosal? Vamos, vamos. Yeteshar vashamayim tur lehan
podemos enganchar también con Alcoleile, Alcoleile, Corni Eliato, Alapas, Alapoque, Alapas. Hermoso, hermoso ahí, Hugo Sal enganchado ahí el medley con el Alcoleile. Para mí el Alcoleile es una de las poesías así sionistas más hermosas. Marcelo dice que le hago mala fama o buena fama, ¿sí? Porque saben lo que estamos extrañando las fiestas, y cuando vean esto en las fiestas se mueren. Y vos, Luis, sos testigo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, que esto... Yo soy del mismo palo que Marcelo, Totalmente, totalmente. Y vas a ver arriba. Arriba, o sea, yo que te veo tranquilo, o sea, que cuando vuelvan las fiestas, los pogos... Porque ahora, digamos, no pasa control ni sanitario, ni antidoping o demás, pero cuando... Ahora no pasa nada, pero cuando pueda volver estas fiestas, vamos a ver qué está. Vamos a leer, tomate un poco de vino, no te vi tomar, decías que tenías el vino. Sí, dame tiempo, voy a tomar un poquito. Por favor, vos tomá mientras yo leo. Sin nos dice, instantáneamente me transporto, lo que cantabas antes con el Nibún, al comedor de Ionar, repleto de chicos haciendo la Abdalá, todos abrazados cuando nos podíamos abrazar. Iae nos pone esa melodía, me recuerda también a la Abdalá de juventud, todos abrazados. Está por acá Clarita Docente, Rubén, que se trasladó de nuestro estudio de conexión ya rápidamente al Facebook. Dice, bueno, El Barjí, Luis, a cada Bnei Mitzvah todos los jueves mientras los chicos se colocan los tefilín, sí, antes de empezar, nos encontrábamos ahí tempranito, un clásico que emociona a cada familia. Rubén pide el Aleluya. Sandra Solars, que le mandamos saludos por acá, dice Bitfilamen. Claudia dice, linda voz. Luigi, ¿cómo te dicen los amigos? Luigi, ¿te cargan? Luis. Ok, Marcelo, qué bueno. Simón dice, este tema lo conozco, lo cantábamos y lo bailábamos en el templo de Hirsch. Muy lindo, saludos. Lo está viendo acá desde San Miguel y Yari manda sus aplausos. Muy bien. Quiero un saludo especial a toda la gente de San Miguel. Por favor, que están haciendo ahí el aguante, ¿viste? Ya apareces. No nos vemos desde marzo. Ahí en el famoso AMBA, ¿sí? Así que muchos cariños para toda la gente de San Miguel, ¿viste? Ahí con la gente, Luis. Los extraño muchísimo y virtualmente únicamente nos comunicamos, que le mandamos unos videitos para Shabbat. Perfecto. Un beso muy grande para todos. Perfecto. Así que mandamos todos los cariños. Bueno, Luis, sí, contame. Hablando de San Miguel y todo, me gustaría cantar algo que siempre lo cantamos allá, pero estoy seguro que todos lo conocen, que es algo en yiddish. Bueno, a ver, ¿quiénes aguantan, quiénes acá tienen para bancar el yiddish? Mira, te cuento, el nuevo libro que empecé a leer dice, es un título en inglés que dice cómo ser un mensch y no un schmuck. O Schmuck, ¿sí? Este es el libro de, si alguien quiere se los paso, en digital, cómo ser un mensch y no un, por lo menos acá nosotros, por lo menos yo siempre, vos como le decías, yo siempre lo aprendí como Schmuck, pero en Estados Unidos parece que se popularizó más Schmuck. Schmuck. Schmuck.
Claro. Sí. Bueno, de hecho, en una de las películas de Sacha Baron Cohen, el dictador aparece como un dictador así antisemita en Nueva York y de repente empieza a usar así, a hablar de schmock y demás, y le dice, estás hablando el idioma de los judíos, y dice, bueno, estoy en Nueva York. Así que bueno, las expresiones que se volvieron parte de la lengua. Así que vamos un poquito con el Yiddish. Les Un contamos poquito. para todos los que recién se conectan que estamos con el gran músico Luis Potap. A ver, todos la conocen seguro. Vamos, cantando en su casa. Vinen, y para que no se pongan celosos, que se viene un vamos a jugarlo poco en ladino. en judeo-español, vamos. Bueno, muy bien, Luis, con el Yiddish animando, sí, a rusos y turcos por igual en este lugar. Marta se acaba de conectar desde Villa Domínguez, uno de los grandes lugares emblemáticos de las colonias judías, así que le mandamos muchos cariños. Rubén nos cuenta que su primer púlpito que estuvo ahí fue una suplencia que hizo ahí en Hirsch de San Miguel, un lugar espectacular. Esther dice, buenísimo escuchar a Luis Sin está acá cantando. Bueno, sabemos que próximamente, si Dios quiere, en la próxima Abdalá nos va a acompañar. Graciela, hermoso. No te veo tomando, Luis. Me van a responsabilizar de promover. No, no, tengo miedo de no embocarla bien como corresponde, pero si vos me autorizás, sí. Por favor, es en confianza, ya que no podemos acá invitarte en Estamos el estudio. en familia. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que, bueno, mientras Tomás, Luis, acá, sí, toda la familia, mucha, mucha gente acompañando y apoyando esto. Tenemos este gran recorrido de la música judía. Si quieren pedir alguna canción, nos van diciendo. Y podemos decir que la música casi es una parte integral de nuestra identidad judía y nos cuesta pensar en una tefilá, no importa si sea más ortodoxa, liberal o demás, sin alguna forma musical, a veces con instrumento o a veces solo cantando, pero siempre hay música. ¿Qué es la música para vos, Luis? Para mí la música es un leitmotiv de vida. La música es vida. Yo no me imagino la vida sin música, ya sea tocando, cantando, escuchando radio, pero la música siempre tiene que estar presente. Así Totalmente, que para mí es muy totalmente. importante. Bueno, y acá yo vuelvo a recordar, antes de prepararnos para lo que sigue de la música, porque ahí tengo también Ale Pickles que nos está ayudando con todo el equipo de voluntarios.
Nosotros, como Luis siempre nos acompaña, hace dos viernes empezamos a hacer el Kabbalah Shabbat por streaming para poder, como no podemos juntarnos en Yoná, para poder llegar a cada casa, a cada hogar, a cada lugar. Y también empezamos, ¿sí?, a preparar lo que será Rosh Hashaná y Yom Kippur por streaming, para que cada uno desde su lugar lo pueda ver de la mejor manera. Y tienen acá en los comentarios, está como fijado, el link para anotarse. Simplemente tienen que dejar su nombre, apellido, mail, y algún voluntario o voluntaria de Iona los va a contactar para empezar a pasarles toda la información de Yamim Noraim. Y mientras, Ariel Zapatkin mandando saludos, un placer escuchar a Luis, está Coqui, está Teresa, nuestra querida Teresa, está Jorge Salama. ¿Qué cantaban en Venezuela, Jorgito? Marcelo, que para mí una alegría que se haya vuelto a conectar, dice: qué hermoso momento, me conmueve esta Abdalá y este espacio. Marta dice: si Luis podría interpretar Basa Bilbaso en homenaje a mi marido Julio David, que hace 3 meses que nos dejó para siempre. Vamos por lo menos a pedir que la memoria de Julio David sea bendición, pero no creo que sea tan fácil tenerla así preparada, Basa Bilbaso. Para la próxima me comprometo. Para la próxima, Marta, vamos a intentar esto. Vayan contándonos así qué música a ustedes los acompañan. Luis, cuando estás en algún momento que querés que la energía vaya más para arriba, ¿tenés alguna canción para compartir ahí? Yo escuché ahí alguno, no me acuerdo quién fue, que escribió Aleluya. Rubén pidió ahí Aleluya. A ver, vamos todos juntos. Cada uno en su casa tiene que acompañar. Vamos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, y así no pula. Bendita Jacobina, alema, alema, abon toda, veo el campo y se holandita. Aleluya, y más bien. Aleluya. Alion Shemehi, Alleluia, Alma Shehaya, Oma Shehot Lohaya, Alleluia, Alleluia, Alma Shehaya, Oma Shehot Lohaya. Bueno, aplausos, Luis, de todos los que estamos acá. A mí me emociona especialmente del aleluya, sí, cuando termina diciendo, sí, de lo que no fue y de lo que fue, de lo que sale bien, de lo que no sale bien, de todo poder decir aleluya. Recuerdo, creo que fue hace 2 años que para Yom Kippur, bueno, un poquito empezamos con el aleluya de Leonard Cohen, hablando de su historia. Y terminamos con también la historia de este hermoso aleluya, ya que estamos en el mes de Elul y en la energía de Yamim Noraim. Tenés tremendos seguidores por acá. Marta dice: excelente. Rubén, aplausos. Coqui, que está por acá, hermosa canción. Así que maravilloso todos los que nos están haciendo el aguante del otro lado. Quiero que me sigan contando, por favor. ¿Qué más? ¿Qué canción judía es alguna de ellas de las que los marcan a fuego? Alguno había pedido al principio el Abba Naguila, creo que desde San Miguel. Yo aprovecho antes de ir con el Abba Naguila, también hubo un Yamim Noraim que hablamos de toda la historia del Abba Naguila. Después les puedo compartir si alguno quiere el artículo. Pero te cuento, Luis, que el Abba Naguila empezó como un nigún de un grupo hasídico muy pequeño en una pequeña ciudad de Ucrania. Y después esa melodía, un poco como hace poquito, ahora vamos a compartir también un video con la historia del Atikva.
Después siguió circulando esa melodía y llegó también a uno de los primeros sionistas que estudiaba música antes de que se cree Israel y le empezaron a poner letra. Todavía hasta el día de hoy hay disputa legal de quién realmente compuso la letra, pero el Abanaguila tiene como este espíritu de alegrarnos, ¿sí? Y que la música nos va alegrando, pero esto sería lo jasídico y la parte sionista viene también con esta idea de el ser optimista, de poder estar para nuestro hermano y hermana judíos para levantar, para construir y para sacar adelante lo que haya que sacar. ¿Qué es para vos el Abanaguila, Luis? Y es la referencia judaica. Abanaguila es un himno internacional. Lo cantan judíos y no judíos. Creo que es la melodía más conocida, el Abanaguila. Sí, la relaciono con Israel directamente. Directamente. Tremendo. Bueno, vamos a disfrutar un poquito más del Abanaguila. Vamos a hacer un poquito de Abanaguila, a ver. Bueno, aplausos, tremendos aplausos, Luis, por este maravilloso Abba Naguila. Tremendo, impresionante, toda la energía. Cuéntenme si estuvieron cantando del otro lado. Yo les compartí también la historia del Abba Naguila, ahí que estuvimos, creo que fue hace 2 o 3 años para un cierre de Yom Kippur. Ahí el artículo está en los comentarios para quien quiera saber más de esta historia del Abanaguila. Puedo aprovechar para contarte que prácticamente cuando investigué de la historia del Abanaguila, por un lado me encontré en Estados Unidos, hasta hicieron todo un documental del Abanaguila. Prácticamente gran parte de los cantantes en los años 60, 70. No judíos querían tener su propia versión del Abanaguila. Me encontré, por ejemplo, con una versión de Rafael del Abanaguila. Hay una versión casi en parodia de los Beatles cantando el Abanaguila. Así que te podés encontrar
El gran director de orquesta André Rieu, ya me voy a ir acordando quién es más, me encontré con versiones de La Banaguila, hasta incluso aparece en un capítulo de Los Simpsons. Así que tenemos un poquito de todo acá con La Banaguila, y les compartí el artículo con por qué La Banaguila fue una de las primeras canciones netamente sionistas que podemos contar. Así que tenemos, bueno, grandes, grandes comentarios. ¿Cuántas canciones nos quedan, Luis? Ah, yo tengo todas. Mirá, la botella de vino está por la mitad. Está por la mitad, bueno, o sea que sí, podemos, podemos pedir un poquito más, que la gente está. Ustedes pidan si tienen alguna preferida. A ver. Yo te tiro, Luis, pensando, alguna de, viste que Israel siempre, uno de los grandes momentos, por lo menos por lo que vivo, lo viven casi como nosotros vivimos los mundiales de fútbol, los viven el festival de Eurovisión o Eurovision que se hace ahí en Europa. Igual no te cambio el fútbol por eso. Pero muchas veces Israel quedó en los primeros lugares, incluso en el primer lugar. Para quienes prestaron atención, yo ayer me olvidé de aclarar algo. En el Kabbalah Shabbat armamos una playlist de música antes de que empiece la transmisión y había una canción que digo, el que no sabe va a decir qué tiene que ver esto con la música judía, que era de Netta, que fue la que ganó el Eurovision hace el otro año, no recuerdo si el año pasado o hace dos años, alguno me puede recordar, Toy, una canción israelí, pero cantada en inglés, que fue la que ganó el último Eurovision que podemos comentar. ¿Alguna que tengas así de estas clásicas? Nos tocaste al Koleile. Yo creo que en algunos de estos premios estuvo, por ejemplo, cantado High. Ahora podemos chequear un poquito más cuáles fueron los que ganaron. Pero no sé si tenés alguna de ellas por ahí para tocar. Creo que Amén, Bitfilá creo que participó. Bueno, y si no, la pidieron también ahí Bitfilá también. Así que vamos con eso, que van a estar todos contentos. Y Simón es el que pidió el La Banaguila. Así que Simón, debes estar muy contento. Sí, sin aclara, I'm not your toy. De Netta, sí, que está, que es la canción que pasamos ayer, sí, ganadora de lo que no recuerdo, sin, es si fue del año pasado o del 2018.
¿Viste lo que es el efecto del vino? Tremendo, tremendo efecto salió acá y viene. Y bueno, y poder decir amén. Por suerte, no somos como otras tradiciones religiosas, no tenemos prohibido el vino, hasta hay fiestas que hay que tomar mucho y en otras moderadamente. Nosotros agregamos la costumbre no solo en Shabbat, sino de tener acá también Abdalá and Wine. Acá me aclaran, gracias, que ganó en Eurovision en 2018, neta, que después fue el Eurovision, claro, en el 2019 en Tel Aviv, y después, bueno, pasaron cosas y no sé cuándo se volverá a hacer el próximo Eurovision. Miri dice por acá, qué hermosa beat, Filá. Sin qué linda versión. Bueno, acá varios que aclaran 2018. Siempre que se gana el Eurovision, al otro año se hace en Israel, como estos temas políticos que pasan, hubo también esta disputa y discusión, pero podemos decir que se pudo hacer el Eurovision luego en Israel, lo cual fue una gran fiesta y que en Israel se vive como el mundial, lo cual me encanta la música, pero son cuestiones muy subjetivas, no me voy a poder emocionar de la misma manera que un mundial. Ale Pickles nos pide por acá Yerushalayim Shel Zahav, que hace tiempo recordábamos, Luis, yo no sé si supiste, pero hasta hubo gente que propuso, cuando la Tikva no era el himno oficial de Israel, que Yerushalayim Shel Zahav lo sea. Vos decías que te gustaba la poesía y la música de Naomi Shemer. Está ahí. Eso ni tenés que buscar, la tenés ahí armada. Ese Anikinor, sí, ese comparar el ser judío con la melodía del violín, me parece uno de los logros poéticos casi más maravillosos, pensando desde Chagall hasta Sholem Aleichem, hasta llegar un poquito a esta melodía moderna. Acá sí me dice, bueno, yo porque soy futbolero, que ya le emociona la canción. A mí también me encanta la canción, pero no el sentimiento de ganar un festival o no. A ver, te comento, Luis, vos me dirás qué más comenta la gente. Kola Neyama dice, eso era lo que estaba cantando, no, esa es la que cantamos, ¿sí? De Tefilat Amén. Barda aclara, sí, de el Eurovision. A ver, Jai, ¿la tenés por ahí, Luisito? No sé la letra toda. Esto es como un Jackbox, que ponías acá la moneda y pedías la canción judía.
Muy bien, aplausos, aplausos nuevamente para Luis. Acá me dice, Alberto dice, lo pedís, lo tenés, decían en la radio. Alberto, que en realidad es Beto, que le agradecemos a Beto. Yo voy anunciando, sacó unas fotos tremendas de la sinagoga que en breve vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Beto, que trabaja con nosotros, fotos tremendas, impresionantes para poder estar cerca de Ioná. Mini me dice que pudiste ver a Jerusalén de Oro personalmente. ¿A qué te referís? ¿A Jerusalén o algún festival ahí? Sin dice nada más apasionado que un festival a Semer en Ioná, así que corre alta adrenalina, cierto Lau. Vos, Luis, ¿cuándo fue la primera vez que conociste Ioná? En la adolescencia. Fui a los grupos de Ioná, después fui a los del grupo de Ioná Sahores también. Y en ahora. Era parte de Ioná. Y ahora, además de que vos seguís en Ioná, Facu Madrid y Sebi, que también estuvo de Moré, y también de tecladista en Ioná. Así que más podés pedir, ¿sí? La descendencia. Toda la familia integrada en Ioná. Toda, o sea, la familia. Extensión de la familia. Totalmente, totalmente, ¿sí? Toda la familia acá integrada en Ioná. Sí, Miri me dice, cuando atardece se transforma en dorada. Sí, para mí Jerusalén, yo contaba, es dorada. Parece que pasó hace un montón, pero en diciembre estuve ahí en Jerusalén. Tenía que ir en marzo, estaba a 2 días de viajar. Y bueno, yo digo, pasaron cosas porque no quiero todo el tiempo hablar de nuestra pandemia, pero sí, siempre es algo maravilloso y especial estar en Jerusalén, caminar por Jerusalén, sentir esa piedra que con el sol y con nuestros sentimientos más que piedra parece dorada. ¿Cómo les resultó ver ayer Jerusalén en nuestra Amidá? Eso me olvidé de preguntarles, vayan contándonos para quienes estuvieron en nuestra tefilá. Quienes no estuvieron, pero sepan... ¿Cómo te fue para vos, Luis? Ayer lo vi y ese momento fue mágico. Fue una idea genial. En ese momento de la Amidá, poder ver el cóctel en vivo estaba muy bueno. Para mí fue una idea muy, muy linda. Era como transportarse allá. Bueno, coméntenme, me alegro que te gustó, cómo lo sintieron. Y aprovecho para contarles, si alguno no lo vio, en los videos de Facebook puede encontrarlo, y el viernes que viene, 19:15 horas, se preparan en sus casas, porque por Facebook Live, como estamos ahora conectados, también vamos a tener nuevamente el Shabbat. Y si alguno todavía no lo hizo, tienen acá el link para anotarse en Yamim Noraim. Y antes que ya nos vayamos despidiendo con las últimas canciones, si tienen amigos, amigas que piensan que esta música les puede hacer bien, compártanles el video para que esto les llegue. Si alguno llegó más tarde, no se preocupe, todo esto queda grabado, pueden volver atrás. Vieron, tenemos nuestras desventajas de no poder estar en persona y tenemos la desventaja que, bueno, uy, estabas en otra cosa, bueno, después lo podés ver todo. No tenés que correr, lo tenés desde tu casa o desde donde estés. Para poder hacer esto. Rubén nos dice, fue hermoso. Tenemos a Olga Goldstein que dice, felicitaciones Luisito Potap. Clarita dice que le encantó ver el cóctel. Bueno, está bien, lo vamos a seguir dejando. Barda nos dice, si bien es cierto que los deportes son importantísimos en Israel, la música es con los que se sienten representados y es hermoso ver al presidente cantar con los cantantes populares. Es cierto. Bueno, supongo cada uno busca por donde puede ganar. Nosotros tenemos a Messi. Bueno, igual en Latinoamérica tuvimos y en Argentina yo creo que tenemos y tuvimos grandes, grandes y tremendos músicos. Algunos de ellos como Mercedes Sosa o León Gieco, que en el caso de Mercedes Sosa... fueron tremendamente amigos de Israel, León Gieco también.
me trajo un recuerdo. Sabés que una vez yo estuve en un evento que se organizó por Yom HaAtzmaut, había un brindis y de repente para cantar el himno argentino, lo que salió, ¿sabés qué fue? No. La tuvimos a Mercedes Sosa, estaba ahí a capela, así como si nada, así que pasó Mira, esto. excelente. Ya que nombraste a León Gieco, lo nombraste recién, les voy a compartir una versión de Los Shalom que hago muy seguido con la música de León Gieco. Se las voy a transmitir, se las comparto. Dale. O se shalom bim lo ma ya se ya se shalom aleinu be hakol Israel Seya se shalom aleinu, Tremenda versión inédita, ¿sí? Además viene bien, esto solo le pido a Dios con el Osé Shalom. Bimbromab, tremendo, tremendo, increíble. San Miguel es un hit. Es un hit, mirá, no la conocía, así que tremendo. Graciela dice, wow. Bueno, me encanta, porque además va bien con la letra. Bueno, viste, así que gran adaptación, sí, para este Osé Shalom de León Gieco. ¿Con qué te gustaría despedirte, Luis? Y haremos un próximo encuentro. La gente dice una caricia al alma, la gente está agradecida. Tenemos tiempo, me gustaría cantar una canción antes, que es del violinista en el tejado, Me pero que encanta. va dedicado a una persona muy especial, que yo sé que le gusta muchísimo esta canción, y que yo sé que en este momento que está atravesando le va a hacer muy, pero muy bien. Así que me gustaría dedicársela a ella y compartirla con todos ustedes. Es una de los grandes musicales que marcó la cultura pop, yo creo, el violinista en el Y para mí tejado. es el gran musical, el gran musical. Cuando crecieron nuestros pequeñitos hasta ayer, grandes están como cipreses. Cuando fue como capullo florecido, son arrancados del rosal. La vida ya me los reclama. Esa es la ley de nuestras vidas, mezcla de amor y soledad. Amanecer, anochecer, el tiempo voló. Siempre amanece sobre el mundo, siempre anochece sin piedad. Bueno, todos los aplausos para Luisito, Luis Potap, nuestro músico, un orgullo que sea parte del equipo de Ioná, un orgullo todo lo que genera en tanta gente, todos los que están felices, todos los que
están acá acompañando, celebrando, cantando. Yo contarles antes de despedirnos, lunes 19 horas tenemos otro ciclo, música y, perdón, música no, esto es lo que estamos viviendo ahora, me vino el fallido, judaísmo y medicina en acción, 19 horas con Ari Goldman. El martes 19 horas tenemos otro taller con Ari Blickstein para ver si este año fue un año perdido. El viernes nos encontramos con el Kabbalah Shabbat. En el medio seguimos con cursos como de cocina judía, los martes a las 11 con Koki, jueves narración creativa, Ulpan Dibrit, todas las propuestas que podés encontrar en nuestras redes. Y por supuesto, anotate en Yamim Noraim, lo haces literalmente en 30 segundos, nombre, apellido, teléfono, mail, y te mandamos toda la información para Yamim Noraim. Ahí tenés el link. Hacemos un bonus track, Luis, y con esto... ¿no? Bueno, antes de terminar, gracias por la invitación, gracias a Suri por la invitación, me sentí muy bien, muy lindo, gracias a todos los que están participando de la transmisión, y bueno, es una manera de tirarles un poquito de alegría por la pantalla, y bueno, estar todos un poquito mejor. Así que bueno, vamos a terminar con unos nigunim que seguro que todos en sus casas los van a cantar y espero que me acompañen. Y como dice, qué bueno que los hermanos estemos todos juntos, de la manera que sea. Y dice así. Inematofumanahim shevetachim gam yachad. Inematofumanahim shevetachim gam yachad. Inematof shevetachim gam yachad. Tachim gam ya. Gracias totales, Luis. Shavua Tov. Y como decimos en Yoná, que ahora va a ser la música siempre de despedida. Y Bri Anoji, cuídense y sigan conectados. Yeah.